Good afternoon at all, and thanks for your presence. And before to give the word to Professor Mari, I would say just a consideration, because I think that it's fundamental to continue in this open dialogue that started yesterday among historians of law and historians of the society, political institution, and political thought that we are together. And just to say, without observing, I think this is very important, the septum between Middle Age and modern history, without observing the difference, the closing era, because I think it's very, very important to the dialogue between medievalist and early modern historians. That is my desiderata. Okay, and now I present briefly Professor Mari, that teaching in Higher School of Economic in Moscow. And I would to remind only three recent, I think, publication, or recent, yes. And one is a contribution, the evolution of social institution, interdisciplinary perspective. And the two other titles that I think is very important for this context, The People and Its King, a theory of royal power in the 13th century Castilian kingdom, and El Rey versus El Tirano, El Buen y Mal Gobernante en el Pensamiento Jurídico Político de la Edad Media. Y ahora, profesor Mari, tiene una relación sobre Augustine and Alphonse the Wise. Could the subjects resist the tyrant according to the Castilian political theory of the 13th century? Please. Thank you, Professor Evangelisti. Dear colleagues, first of all, I'd like beg your pardon. Because I will speak not English, but Castilian. My Castilian isn't very good, but my English is is worst of all. Permito hablar en castellano, queridos colegas. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores por invitarme aquí, y es un gran placer y no menor honor de hablar ante vosotros y en esta brillante sociedad. ¿Han podido los sujetos resistir la tiranía en acuerdo con la teoría política en Castilla? Antes que nada, si puedo hacer demostración de la pantalla. A ver. ¿Sí se ve bien? Muy bien. Ahora bien, la última remarca en cuanto al inglés, he hecho una pequeñísima summary en inglés para cumplir el promeso que alguna cosa estará en inglés, pero no toda mi ponencia, por desgracia. Ahora, ayer profesor François Fronda nos ha mostrado a todos cómo el derecho a resistir, cómo el derecho de resistencia existió en la práctica política castellana del siglo XV. Cuando los reyes cuando los reyes concedieron a los consejos a los consejos de villas y ciudades concedieron el derecho a resistir, incluso resistir con las armas en las manos, pero
Eso es una cosa un poco extraña. Derecho de resistencia concedido, otorgado por los reyes. Se puede comprender bastante bien que este derecho no tocaba a la resistencia de, a los mismos reyes. Se podía resistir contra los merinos, contra los sayones, contra los oficiales de corona, quienes exigieron el excesivo de esos consejos. Algunos tributos, quizá, pero los ciudadanos, claro, que no pudieron resistir al mismo rey e incluso resistir con las armas en las manos. Resistencia militar era, en este caso, imposible. Bien conocemos la tradición de un tal derecho de resistencia, y se puede encontrar en los documentos de las épocas anteriores al siglo XV, incluso en los actos de en las colecciones documentales, por ejemplo, de Infante Don Sancho, futuro Sancho el IV, o de Alfonso X y algunos reyes anteriores, se puede observar las mismas concesiones, las mismas permisiones a los consejos de incluso matar a los oficiales de corona quienes exigieron lo indebido. Pero en esos documentos, en ninguno de... Yo utilizo una palabra bastante fuerte, en ningún documento castellano, hasta el siglo XIII, hasta las finales del siglo XIII, en ningún documento escrito en la lengua castellana se puede encontrar la palabra tiranía o tirano. No existía. Diccionario de Corominas nos atestigo que el primer caso de uso de la palabra tirano, en castellano son las siete partidas. Son las siete partidas. La ley que voy a mostrar un poquito después es segunda partida, primer título, ley décima. Incluso después de las partidas, si vamos a analizar los textos de las Cortes de León y Castilla, por ejemplo, incluso las colecciones documentales de los reyes, de los consejos, de los monasterios y todo este, no encontraremos la palabra tirano, la noción de tiranía, en ningún caso. La única vez que encontré yo es cuando Enrique II nombra como un tirano a su hermano, Pedro el Primero, Pedro el Cruel. Pero este era único caso y no una calificación, es decir, jurídica, sino una palabra pejorativa, de palabra de desprecio. Podemos afirmar que en el lenguaje técnico jurídico, es el lenguaje de los actas y cartas, existía la noción del derecho de la resistencia, pero no había la noción de tiranía. Ese es el primer punto que quisiera marcar. ¿Cuál situación tenemos con la teoría política de Castilla? Pues, teoría política castellana empieza en su mayor parte con la segunda partida de Alfonso el Sabio. En el texto de la segunda partida, en el primer título de la segunda partida, el legislador hace una comparación bien conocida de dos tipos, dos géneros del poder supremo. Ese es el poder del rey y poder del emperador. Pues, ¿cómo se puede ver? Esos dos tipos de poder son bastante similares, pero tienen algunas diferencias muy graves. El emperador tiene el poder, su jurisdicción, sobre todo el imperio, lo mismo el rey. Se llama vicario de Dios en el imperio, lo mismo el rey. El vicario de Dios, cada uno en su reino, por favor. Pero aquí hay una primera
diferencia, primera distinción. El rey se concibe como la corazón, como la cabeza, corazón y alma de su pueblo. Se puede suponer que eso fue una influencia tomística y viene imagen de Rex sicut caput et cor regni sui, eso es de Santo Tomás. Pero Santo Tomás no utilizó la metáfora de alma, la metáfora de rey como alma de su reino, y de su, no de reino, pero de su pueblo. Esa fue la novela de los legisladores castellanos. Pues, continuamos y vamos al segundo, segunda posición. El poder del emperador. El emperador tiene su poder por elección. El emperador todo el tiempo está elegido por los electores, por los aquellos que han poder de lo leer, escribe Alfonso X, o de la mayor parte, mientras que el rey tiene su poder por heredamiento. Y esta afirmación, que nos tenemos nuestro poder por heredamiento, Alfonso X, bien, Alfonso X, sus autores, para ser más breve, digo Alfonso. Alfonso repite algunas veces. Yo aquí he mostrado solamente tres, partidas 217, 218, antes, especulo 1113, pero hay otros muchísimos. Ese fue un punto muy importante, que el reino es una heredad del rey. Mientras que el imperio solamente la posesión del emperador. Pues, por fin, tercer punto, segundo me, uno de los más importantes. Otros dijeron los sabios, escriben los juristas castellanos, que el mayor poder es más cumplido que el emperador puede haber de fecho en su señoría, es cuando él ama a su gente, es amado de ella, y mostraron que se puede ganar y ayuntar este amor. Y aún dijeron que Maguire, el emperador, amase a su gente y ellos a él, que se podría perder aquel amor. Ahora me permito centrar su atención, ustedes, sobre un concepto de amor. Y sobre la cosa que el emperador tiene que buscar este amor, ganar este amor, y tiene que temer todo el tiempo de perder este amor. En el mismo tiempo, en cuanto a la situación del rey, el rey tiene que amar, mucho amar a su pueblo. El pueblo, aquí es un poquito otra cosa, el pueblo no, el pueblo pasa, no pasa tuvo, perdón, bien, la voz del pueblo. Please close the microphone, please, all people. Bien, el pueblo no tuvo la opción de no amar a su rey. Esta opción no existía. El pueblo, sin alternativas, amaba a su rey todo el tiempo, en la teoría política castellana, digo. Y pues, si vamos a comparar esas tres posiciones, yo voy a mostrar una cosa más, segundamente también muy importante. En cuanto al imperio, cuando el legislador castellano, cuando el legislador castellano habla del imperio y del emperador, todo el tiempo habla de gente. Él utiliza la palabra gente, o
a veces los de su imperio. O gente o los de su imperio. Jamás utiliza la palabra pueblo. Me parece que única vez, pero quizá no. En cuanto al rey, casi todo el tiempo se utiliza el concepto del pueblo que proviene del latín populus romanos. Por favor. Bien. Ahora, el emperador, el rey, esas son dos imágenes nomás. El emperador no tiene. ¿Qué puedo decir de la argumentación del poder imperial? Se puede afirmar que toda la argumentación aquí es cuando el legislador castellano habla del emperador, él utiliza la argumentación jurídica. Lo que Pietro Costa en su libro de 1969, el Jurisdicción, se llama el discurso jurídico, del poder. Mientras que cuando el mismo legislador, y no digo el mismo jurista, pero sí el mismo legislador, voy a explicar un poquito más tarde por qué. Cuando el mismo legislador empieza a hablar del rey y del poder real, utiliza el otro idioma, el otro sistema de coordenadas, el otro discurso, él utiliza el idioma, el lenguaje teológico. El poder imperial se considera en este caso como un poder racional, elegida y bien, si vamos a tomar en consideración la glosa de Gregorio López, glosa mucho más tardía, claro, del siglo XVI, el texto de las partidas, se podrá ver muy bien que cuando López glosa las leyes del imperio, él utiliza el concepto de tiranía con mucha frecuencia, porque este lenguaje es muy apropiado, es el mismo lenguaje, jurídico, técnico-jurídico. Cuando él empieza a hablar sobre el poder real, hablar de la tiranía, deviene casi imposible. Porque el discurso que utiliza el legislador Alfonsín describiendo el poder real no supone la noción de tiranía. Al mismo tiempo, me pueden decir, y yo estaré de acuerdo, que la aparición del lenguaje teológico no significa la ausencia del concepto de tiranía. El mismo Rogerio, unos minutos atrás, nos mostró muy bien cómo los teólogos hablaron sobre la tiranía. Pero vamos a preguntar, ¿qué teología, qué fundamento teológico tuvieron los legisladores castellanos? Y yo supongo que para los legisladores castellanos, para los autores de la segunda partida, la autoridad, el teólogo de máxima autoridad fue, claro, no Santo Tomás o sus discípulos o sus maestros, pero San Agustín. San Agustín, quien elaboró en su De la Ciudad de Dios, quien elaboró el concepto del amor como un, yo no sé cómo decir eso en castellano, trigger, como un motor de toda la unión política, como un principio sobre el cual se construye la cualquier unión política. Aquí está su famosísima definición del populus, donde Agustín afirma que el pueblo es una multitud unida
por el amor a las cosas comunes. Y esta misma idea del pueblo fue recibida en la segunda partida y fue transmitida, fue compuesta con la noción del poder real y del rey, claro. Pasamos al tirano. Tengo unos 10 minutos más. Pasamos finalmente a tiranía y al tirano. Tirano, esa es la ley 10 del título primero de la partida segunda. Tirano tanto quiere decir como señor cruel que es apoderado de algún reino o tierra por fuerza o por engaño o por traición. Estas tales son de tal natura que después que son bien apoderados en la tierra aman más de hacer su pro, mager sea daño de la tierra que la pro comunal de todos porque siempre viven a mala sospecha de la render. La ley es bastante famosa y sus fuentes son también bastante bastante conocidas. Es Aristóteles y quizá alguno de los fuentes sea el texto de Santo Tomás. Si imaginamos que esta ley fue escrita después de Santo Tomás, en la época de Alfonso XI o bien de Sancho el IV, por lo menos. Porque si vamos a afirmar que esta ley se escribió durante el reino de Alfonso X, juristas de Alfonso X, tampoco teólogos, conocieron el último tratado de Santo Tomás, es de Regno. No hubo ningún manuscrito en Castilla de tal época. Pues, pero, aunque esta ley es bastante conocida y muchos estudiosos escribieron sobre ella, aquí hay una cosa interesante que quisiera mostrarles a ustedes. Ese es su contexto. ¿Dónde está colocada esta ley? Ella está colocada en el final del ciclo de las leyes describientes el poder real, el poder del rey. Si vamos a ver el primer título de la segunda partida, cuatro leyes, leyes de 1 a 4, son dedicadas al emperador. Leyes del 5 a 9, bien, a 9, al rey. La ley 10 es la ley de tiranía. Pues la ley 11 y 12 son las leyes de los señores menores que los reyes y emperadores. Eso es, condes, marqueses y tales cuales, hasta malvasores, y catapanas. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que para los legisladores alfonsíes, el tirano todavía es un soberano, todavía es un rey. Y más, es un señor cruel, es un mal señor, pero sí, es un señor. Y sí, podemos afirmar, y yo afirmo que sí podemos, si podemos afirmar que el tirano todavía es el rey, todas las normas que tenemos sobre el rey en las partidas son aplicables al tirano en el mismo tiempo. Bien, con los adjetivos que es mal rey, peor rey, como queréis, pero sí rey. Sí rey. Y en este caso, el tirano, también como un rey, se considera como la cabeza, la corazón y el alma de su pueblo. Mal cabeza, vale. Mal corazón, mal herido corazón, pero ¿qué? Todavía, cabeza, corazón y alma. Y en este caso, en este paradigma, hablar de cualquier derecho a resistencia
a resistir, parece imposible. Y si si dar un si proponer una respuesta definitiva a la pregunta que puse en el título de mi ponencia, digo que no, los sujetos no tuvieron el derecho de resistir al tirano, ninguno. Tuvieron que esperar, tolerar, ser pacientes, pero todavía no resistir. Y acabando, solo dos notas. Mientras que la práctica política de Castilla conocía la idea de resistencia, la teoría no la reconocía. Y el idioma de la teoría política castellana fue puro, el idioma teológico puro, pero sí de teología no tomista, sino agustiniana. Teología agustiniana con una pequeña mezcla de aristotelismo, pero aristotelismo tomado no de Santo Tomás, sino de los, comentaristas árabes. En este caso. Entre otros, supongo que de Al-Farabi y de Al-Ghazali. Pero eso es un otro tema y podremos discutir después. Y quizá yo, esta cosa, la última cosa que yo no voy a afirmar, sino solo suponer, pero quizá una de las razones, y no menor, la una de las razones de la rebelión de los nobles en Castilla en 1272-74 fue la promulgación, el intento del rey de promulgar el texto construido en el sistema de coordenadas totalmente distintos de la práctica habitual castellana. No jurídico, sino teológico, y el sistema de coordenados que no suponía ningún derecho de resistir al rey, aunque este rey pudiera ser peor de los peores. Gracias por su atención. Thanks a lot, Alexander. And it's very, very, a lot of questions that I write in along your dissertation. Anyway, I only underline one, the most important conclusion, that means that people, or better saying, gente, cannot revolt, cannot put themselves against this bad king. This is clear that Partidas saying anything about the legitimization of this kind of tyrant. And this is very important. Now, I don't know if Carlos Martinez Ruiz está his link. Carlos? Sí. Carlos, yo... Ah, okay. Sí, buenos días. Pido disculpas, pero he tenido un problema de conexión o de horario. Me conecté y no había nadie exponiendo. No sé, entré tarde por algún tipo de error. Les pido disculpas por la desprolijidad. Ok. So, may I introduce you and... Carlos Martinez Ruiz is teaching in Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Filosofía, and I have to remind three important contributions of Carlos. I mean, Potestas Fraternitas, la reflexión filosófica sobre la propiedad y el poder en la Baja Edad Media, y Los Opúsculos de Pedro de Juan Olivi, y
el tercero artículo, que para mí es más importante, es que salió en 2010, es Odon Rigaud y la cuestión del poder, la lectura sobre el segundo libro de las sentencias, Distincio 44. Y, ok, ahora el título de tu ponencia, y perdona, solo un momento que... Disidencia y resistencia, antecedentes y fundamentos filosóficos de la Magna Disertatio Franciscana. Please. Sí. Muchas gracias por la presentación. Estoy por subir al chat una... Aquí está. Una mala traducción al inglés de mi exposición, para quienes no estén familiarizados con la lengua española, la pueden seguir en el PDF que adjunto. Pidiendo de antemano disculpas por la torpeza del estilo, porque apenas tuve tiempo de prepararla. Voy a dejar listo aquí un cuadro que quiero presentar más adelante y comienzo inmediatamente. Bien, primero quiero agradecer la invitación y decirles que sinceramente es un gusto para mí poder participar de este seminario. Vamos a comenzar entonces. El desenlace de la crisis del sistema feudal señorial hacia fines del siglo XI, provocado por el surgimiento de las monarquías nacionales, la urbanización de la sociedad y la consecuente diversificación de los actores sociales, culturales, políticos y económicos, se vio acompañado paradójicamente de la construcción y la emergencia institucional, ideológica y política del papado, que había salido victorioso del conflicto por las investiduras con el Regnum y que se consolidó progresivamente como el principal propulsor de la Christianitas, un proyecto que podríamos denominar complejo, omnicomprensivo y determinante para la fisonomía de Occidente. Ante todo, por estar directa y explícitamente vinculado al novus status de la cristiandad, caracterizado por una prosperidad económica dependiente de la tierra y de la economía agraria, beneficiada en este periodo por múltiples y diversos factores como la paz, los cambios climáticos, la recuperación de las condiciones sanitarias, la expansión de las zonas de cultivo, el consecuente aumento de las rentas y, por supuesto, la monetarización, con todo lo que eso implica. En este marco, el sistema señorial desarrolló y reorganizó la propiedad inmobiliaria y la superación de la economía de subsistencia, favoreció ostensiblemente los alquileres por censo de carácter arrendatario y alienable, instituyendo en algunos casos y consolidando en otros la asimetría entre señores propietarios y siervos arrendatarios, con la consecuente generalización del endeudamiento campesino. En la misma línea, la difusión y la consolidación del sistema beneficial eclesiástico y de la exacción de diezmos acrecentó el patrimonio del sacerdocio hasta convertirlo en el principal propietario de Occidente, según demuestran varios estudios. Por otra parte, la reforma gregoriana o revolución papal fortaleció notablemente los vínculos jurisdiccionales de autoridad y de obediencia en beneficio del papado como vicario de Cristo, y con el florecimiento de las monarquías nacionales
y la pérdida del control de los inmunistas del régimen señorial, el ejercicio del poder se generalizó a todos los estratos de la nobleza terrateniente. En el marco del afianzamiento de este proyecto, el surgimiento de una forma de cristianismo identificado con la paupertas y la fraternitas, denominado por entonces Vita Apostólica, constituye de hecho un proyecto que considero socialmente disruptivo y políticamente incompatible con la orientación que el sacerdotium y el regnum le habían conferido a la cristiandad. En efecto, durante la llamada era post-gregoriana, uno y otro promovieron el arraigo jurídico de las nociones de proprietas y de dominium, constituyendo así dos potestates, el poder de poseer y el poder de dominar, sobre las cuales fundar el nuevo orden sociopolítico. Las compilaciones de los dos corpus relativos al derecho civil y al derecho canónico, así como la nueva ciencia generada por ambos, acogerá y sancionará claramente estos dos poderes, apelando a la noción de status naturae para justipreciar el fundamento, las características y el alcance de estos, pero sin acordar una definición de derecho natural en tanto que tal. De este modo, los glosadores y los decretistas recogen y dejan en herencia un conflicto de interpretaciones en torno a un postulado que se consagró como la clave hermenéutica del poder y de la propiedad, el ius nature, y un conspicuo ejercicio interpretativo que, sufragando el carácter permisivo del mismo, favoreció su ductilización en el plano de la teoría. Los teólogos del siglo XII reforzarán esta tendencia al asociar de manera implícita la distinción romana entre ius nature et ius gentium a la distinción implicada por la tradición cristiana del pecado original entre status nature institute et status nature lapse. Operación que Guillermo de Auxerre capitalizará ampliamente en el siglo XIII en el ámbito de la universidad, configurando la base de la discusión filosófica y teológica sobre el dominium en ese periodo. La cristiandad bajo medieval representa, en tal sentido, el predominio de un cristianismo sobre otros emergentes, cuyas recíprocas diferencias y vinculaciones pueden establecerse fácilmente a partir de su relación con el mundo, proprietas, paupertas, y con los hombres, dominium fraternitas. La aprobación, finalmente, de la regula franciscana, de la regula et vita franciscana a principios del siglo XIII, sin embargo, institucionalizó varias notas capitales de aquella vita apostólica surgida en el siglo anterior, tales como la paupertas, no propiedad, y la fraternitas, o sea, no poder, cuya significación y cuyas implicancias deberán ser neutralizadas de inmediato, dentro y fuera de la orden, para que la cristianitas pueda seguir siendo tal. Como quiera que, en tanto religio, contrastaba abiertamente con la dirección conferida por el papado a la Iglesia, por lo menos desde el Concordato de Worms y el Tercer Concilio de Letrán. Lo que quiero decir con esto es que haber aprobado canónicamente esta forma de vida supuso institucionalizar como regla de vida cristiana la negación de la cristiandad en tanto orden en el seno de la cristiandad misma. Vamos a pasar al primer punto de mi ponencia, que es la recepción de la problemática post-gregoriana en los albores de la universidad. La reflexión filosófica y teológica sobre la propiedad y sobre el poder, sobre su origen y su mutua relación, surgió con la misma universidad y en estas coordenadas precisas, sentando antecedentes mucho más remotos de cuanto se cree de discusiones modernas y contemporáneas.
Ninguno de los debates filosóficos unánimemente considerados por la historiografía contemporánea de la filosofía medieval pone tan en evidencia el condicionamiento y la presión ejercida por el orden vigente sobre la reflexión universitaria como el que afecta a las teorías sobre el dominio. Muy lejos de ser una cuestión marginal o secundaria, el debate universitario acerca de la propiedad y del poder constituye, a mi modo de ver, una de las preocupaciones más relevantes de la cultura universitaria desde sus orígenes. Como he tenido ocasión de mostrar en diversos estudios, en 50 años, solo en 50 años, los primeros 50 de la universidad, se puso a punto un acervo conceptual y se sometieron a discusión los dos pilares, se receptó el legado de la reflexión del siglo XII, se consolidó progresivamente un léxico, se puso a punto un acervo conceptual y se sometieron a discusión los dos pilares de la sociedad urbana post-feudal y premoderna. En toda esa reflexión, y a pesar de su sensible protagonismo en el resto de las áreas de estudio, ni Aristóteles ni sus comentadores árabes tuvieron nada para decir, ya que la política comenzará a circular en la década del 60 del siglo XIII y la ética nicomaquea no aportó nada significativo en este punto. Las fuentes de esta discusión, por el contrario, fueron fuentes jurídicas, fundamentalmente, y bíblicas, a saber, el entramado intertextual surgido de la recepción del derecho romano por parte de glosadores, decretistas y teólogos, y su confrontación con algunos textos neotestamentarios bastante heterogéneos. Se trata de un marco referencial complejo, teniendo en cuenta que el Codex Justiniani, que del Codex Justiniani, se heredaron visiones del derecho natural poco compatibles o no fácilmente compatibles entre sí, como las de Ulpiano, Pablo, Hermogeniano y Cayo. Y del Nuevo Testamento tuvieron que conciliarse las restricciones de Jesús relativas al dinero, a la riqueza y al poder, con la presentación del poder y la sumisión como orden de Pablo de Tarso en su carta a los romanos. Los maestros universitarios pudieron trazar una continuidad teórica entre las nociones de jus gentium y de natura lapsa, fecunda y eficazmente práctica. Sobre la base de la derogabilidad de la ley natural y de su carácter permisivo con relación a la propiedad y al poder, así como también de la distinción ciceroniana entre el valor de la propiedad y su conformidad a derecho, refrendadas en el siglo XII por juristas, por filósofos y por teólogos, los maestros universitarios del siglo XIII, desde Guillermo de Auxerre en adelante, se preocuparán por adecuar la dispensatio a las exigencias políticas, económicas, sociales y hasta religiosas de la nueva Civitas, y no de pensar la Civitas a partir de la común propiedad de todas las cosas y de la igual libertad de todos, que era el contenido preciso tanto del jus como del status naturae, en la tradición jurídica y en la tradición patrística. En otras palabras, configurarán teóricamente la propiedad y el poder como un problema ético, relativo a un uso que, lejos de combatir la indigencia o de intentar suprimirla, la suponía y la mantenía, atento a las restricciones impuestas por su misma condición de orden. Alexander of Hales ha sido el primero en abordar el problema de la propiedad sobrante como una cuestión fundamentalmente ética y secundariamente política. Pero al escoger la definición de gregoriana de superfluum, sobrante, como lo que carece de razón de justa necesidad o de piadosa utilidad, descarta teóricamente toda exigencia de restitución y se enfoca a sí mismo y a las generaciones venideras en las condiciones de la administración, atribuyendo la necesidad a la ratio y la utilidad
a la intención. La primera generación de filósofos y de teólogos parisinos, Azuzaga, intentó esclarecer las condiciones subjetivas que permiten, en último análisis, retener para administrar y administrar para mantener el orden. Pero si hay un desorden, este solo se verifica al interior del individuo, ya sea por los fines que persigue, como por la intención que lo anima, o por el afecto que lo involucra. Pudiendo decir, como un anónimo maestro de artes, cuyo cuestión de superfluo publiqué, que el modelo del ciudadano es el sabio rico que no entrega su corazón a las riquezas. Con esa definición uno podría pensar en un profesor universitario virtuoso. Bueno, mis estudios sobre las cuestiones acerca de superfluo y las distintas teorías acerca del dominio me llevaron a concluir que los intelectuales de la universidad recién creada pensaron y discutieron los problemas de la propiedad para justificar un poder. Inclusive aquellos que habían profesado una regla y una vida sin una ni otro. ¿Acaso sea esa la prueba más fehaciente de cuanto decimos? Ni siquiera el franciscanismo de los sapientes pudo pensarse a sí mismo sine proprio. A pesar de que la formulación más clara de Occidente, de una comunidad fraterna, no erigida sobre la apropiación ni sobre el dominio de un hombre sobre otro, se debe al fundador de su ordo et religio. Solo dos voces plantearon, hasta donde nos consta, solo dos voces plantearon una postura claramente disidente y en cierto sentido disruptiva en este escenario. La del maestro o don Rigaud y la del joven bachiller Buenaventura de Bañoreggio. El primero quebró la identificación entre poder y orden al demostrar que el dominium implica una coerción y una restricción de la libertad del servus irreversiblemente contraria al derecho natural. El segundo, desarrollando más ampliamente esta idea, postuló la tesis de la adequatio hominum, que quiero exponer, que vincula la no propiedad al no poder. Contra esta tesis elabora Tomás de Aquino la propia, intentando desmantelarlas punto por punto y justificando de hecho el discurso hegemónico a partir de la afirmación teórica de la inequalitas, desigualdad natural de los hombres, fuente de una potestas dominandi de origen tan divino como el mismo ordo nature. Bien, veamos el derecho de resistencia según Odón Rigaud, que es el segundo punto de los tres que constituyen mi trabajo. Al comentar la distinción 44 del segundo libro de las sentencias, Rigaud decide analizar la cuestión de la potencia dominandi desde el punto de vista de la sujeción que le es propia, es decir, desde la obediencia que implica, sus límites y sus signos. Al preguntarse si debe obedecerse en todo al poder constituido u ordenado, pone en relación ese supuesto orden de la potestas con el tipo de sujeción que comporta. A diferencia de todos sus contemporáneos y predecesores, este franciscano relativiza de modo manifiesto la noción de orden aplicada al poder, ya que en su opinión la obediencia al poder legítimo no es vinculante ni atendiendo al poder en tanto orden, ni atendiendo al poder en tanto que tal. Cito. Hay que desobedecer a la autoridad en cuanto dicha autoridad es ordenada y en cuanto autoridad. Lo primero lo digo si prescribe algo contra Dios. Lo primero lo digo porque si prescribe algo contra Dios, ya deja de ser ordenada en ese precepto. Y fíjense, termina, como dice Agustín, ya no hay que obedecer. Fin de la cita.
Por cierto, Agustín nunca dijo semejante cosa. La fuente de esta, de este equívoco todavía no la he clarificado. Lo cierto es que Rigaud manipula cuidadosamente un pasaje del comentario de Agustín al Salmo 124, donde éste sostenía que el cristianismo no convierte a los esclavos en hombres libres, sino en buenos siervos, en buenos esclavos. Para afirmar, por Rigaud, para afirmar exactamente lo contrario y legitimar el derecho y la obligación de la resistencia. El teólogo franciscano quiebra así una tradición exegética prácticamente unánime respecto de la identificación potestas et ordo, sobre la base de la parénesis paulina y de la praxis del cristianismo tardoantiguo. Si la potestas deja de ser ordenada cuando manda algo en contra de Dios, entonces no constituye un orden en sí. Antes bien, depende en todo de su ejercicio. Nadie lo había dicho así hasta entonces. Las autoridades con las que se intenta refrendar la obediencia irrestricta no pueden aplicarse, repite Rigaud, sino aquellos preceptos que no van contra Dios, abriendo un espacio mucho más amplio a la objeción de conciencia del que hasta entonces se le había reconocido. En la medida en que esta opone reparo no solo al precepto en cuestión, sino a la misma ordenación en cuya autoridad se ampara. A diferencia de cuanto parece sugerir la epístola a los romanos, el capítulo 13, la ordinatio Dei, dice Rigaud, ni queda comprometida con la autoridad del que manda, ni se refiere a la existencia de la autoridad en sí. En consecuencia, resistir a la autoridad no significa en absoluto resistir a Dios ni al orden por el impuesto. De esta manera, Rigaud rechaza de plano la distinción propuesta por su maestro, Alexander of Hales, entre lo que pertenece al trono del gobernante y lo que corresponde a su responsabilidad ética en tanto individuo. Esa distinción había permitido a Alexander Fales sostener que cuando desobedecemos un precepto contrario a la voluntad de Dios, aunque estemos resistiendo a la autoridad en eso que manda, la estamos respetando en cuanto a autoridad. Esto es, en cuanto al orden que comporta y que representa, dejando intacto el valor de la potestas, ut potestas. Pero Rigaud va mucho más allá, porque niega de hecho ese valor y afirma sin reparo alguno que cuando se manda algo contrario a lo mandado por Dios, ya no hay ni obediencia ni potestas. En otras palabras, no quiere Rigaud separar el poder como institución de su ejercicio. La obediencia del súbdito, para Rigaud, se halla supeditada al orden de la potestas que ejerce el mando. Y dicho orden no depende ni de la autoridad civil o eclesiástica, ni del poder en sí, sino de la justicia del precepto. Ese es el criterio que permite resolver el problema del poder usurpado, al que no debe prestarse obediencia precisamente porque proviene de una acción injusta. Llegado el caso, solo porque se decide evitar un mal mayor, podría admitirse la obediencia a un poder ilegítimo, pero nunca porque la potestas en tanto que tal comporte un debitum de obediencia, independiente de su ejercicio, como dirá luego Tomás de Aquino contra esta tesis, la de Rigaud. El único orden atribuible al poder es su ejercicio conforme a la justicia, dice Rigaud. En franca disidencia con la unánime tradición interpretativa de la epístola a los romanos, Odón sostuvo que el poder solo puede considerarse ordenado solo porque Dios puede servirse de los males para obtener bienes, pero nunca porque el poder provenga de Dios en tanto orden. Bien, el último punto es la posición de Buenaventura, la reivindicación de la fraternitas.
Buenaventura de Bañoreggio se aplica a este problema en tiempos de su bachillerato sentenciario, es decir, entre el año 1250 y el 1252. Apartándose ostensiblemente del marco teórico que iba consolidándose en filosofía política, incluso entre los mendicantes, el joven franciscano elabora su teoría de la adequatio hominum, la única teoría en vincular la no propiedad al no poder. A pesar de su notable originalidad, esa teoría no ha sido estudiada por nadie hasta el presente, al menos en este punto específico. Su análisis lo encontramos en el comentario a la distinción 44 del segundo libro Las Sentencias y se articula en tres cuestiones. Primero, el origen de la potestas pecandi, o sea, del poder de pecar. Segundo, el origen de la potestas presidendi sive dominandi, o sea, el poder y autoridad civil. Y tercero, la necesidad de someterse a dicha autoridad. De necessitate subiacendi potentiae presidendi. Alexander of Hales había equiparado la autoridad con la que un hombre es señor de otro, aquella por la que se es dueño de algo. En cuanto el señor está, decía, por encima del siervo, como el que posee está por encima de su posesión. Desde entonces, las nociones de preeminencia y autoridad se convirtieron en las dos notas fundamentales con las que los maestros universitarios interpretaron la noción de dominium en tanto potestas. Buenaventura concede que la potestas dominandi procede de Dios, pero solo si se la considera en términos generales, es decir, como la capacidad, como la virtus, de prevalecer sobre otro. Ahora bien, aclara, un hombre puede prevalecer sobre otro hombre y mantener esa preeminencia de dos modos, mediante la persuasión o mediante la violencia. Solo en el primer caso, ese poder tiene origen divino, tanto por parte de quien lo ejerce como por parte de quien se le somete, porque en última instancia es un acuerdo. Pero en todos los demás casos, el ejercicio del poder entraña diversos tipos de injusticia intrínsecamente incompatibles, según el joven Buenaventura, con todo origen divino. Ahora bien, el problema fundamental del poder, teológica y filosóficamente hablando, es su relación con la esencia y la definición de lo humano. Es decir, para Buenaventura, el problema es si constituye o no constituye un orden. Y en este sentido, no es un problema ético ni político, sino metafísico. El planteo de Buenaventura es osado si se tiene en cuenta que ninguno de sus antecesores, ni de sus contemporáneos, Guillermo d'Auxerre, Alexander of Hales, John de la Rochelle, Alberto Magno, todos autores que Buenaventura lee, había afrontado la cuestión en esos términos. Ni siquiera Odón Rigaud, que es su maestro directo y más importante. Su respuesta se basa, la respuesta de Buenaventura se basa en una triple acepción de la potestas dominandi vel presidendi. En sentido amplísimo, dice, este poder se dice respecto de cualquier cosa de la que el hombre pueda servirse según su gusto y arbitrio. Se trata de la correspondencia afirmada por Alexander of Hales entre dominium y possessio, ya que de esta manera, cito, se dice que un hombre es señor, dominus, de sus posesiones, tanto muebles como inmuebles. Fin de la cita. Tener poder en este sentido significa ser dueño, y es inherente a la naturaleza en cuanto tal, atención, esto es, independientemente de su estado original, corrupto o glorioso, si bien se realizó de modo más excelente en el periodo prelapsario, dice Buenaventura, porque en el status nature todo era común a todos. La fórmula del digestum, ¿no? Communis omnium possessio. En sentido general, segundo, se denomina en sentido general o común
se denomina poder de dominio y de presidencia a la supremacía o excelencia que implica el poder mandar, no a un ser inanimado o irracional, sino a alguien dotado de razón, a un par, cuya dignidad racional lo hace capaz de discernimiento y de obediencia. Esta acepción de la potestas presidendi es general o común, dice Buenaventura, precisamente porque atañe al status vie, a la, que engloba tanto a la naturaleza en su estado original como a la naturaleza caída y corrompida, ya que se refiere a la condición, diríamos, histórica del hombre y no a la condición escatológica o gloriosa. Se trata de una precedencia que no implica en absoluto mayor dignidad, sino que resulta del ordo establecido por Dios en su creación, a saber, la preeminencia que caracteriza la relación del varón con la mujer, del padre con su hijo, y dice hasta de las diversas jerarquías angélicas entre sí. En todos estos casos no se verifica ni posesión, como en la acepción anterior, ni coerción, como en la acepción siguiente, la tercera. Finalmente, en sentido estricto, la potestas dominandi, en sentido estricto, insisto, la potestas dominandi vel presidendi, dice Buenaventura, consiste en el poder de coaccionar o de dominar a los súbditos. Poder que entraña siempre la restricción del derecho natural e inalienable a la libertad del individuo. A esta relación coercitiva, que implica de suyo una servitus, dice Buenaventura, una servidumbre, se la denomina propiamente dominio. Y cito, en el tercer modo, la potestad de dominio se halla en el hombre solo según el estado de la naturaleza caída. Permanece en él, en efecto, conforme al castigo de la culpa, pero no según la institución de la naturaleza. Y esto porque la servidumbre que le corresponde, según dicen los santos, es una pena debida al pecado. Buenaventura entiende, contra su maestro Alexandre Fails, que definir el dominium como presidencia resulta, por lo menos, ingenuo, ya que el dominio refiere explícitamente al poder que reviste un hombre para dirigir y dominar a otro. Lo propio del dominium, enfatiza Buenaventura, es la coacción que engendra la servidumbre y necesariamente restringe la libertad del siervo. Este tipo de relación, o sea, el poder propiamente dicho, solo puede originarse en el pecado y constituye per se un desorden incompatible con el derecho y con el estado de naturaleza. No hay poder sin restricción de la libertad, sostiene. Y la medida del desorden es la medida de la restricción. En esa restricción ve el franciscano precisamente su carácter no natural. El joven bachiller amplía su exposición precisando los tres planos de la libertad esencial de la naturaleza humana. El estado original del hombre, en efecto, es libre de culpa, libre de miseria y libre de coacción. El modo en que estos tres planos de la libertad se ven o se pueden ver ulteriormente restringidos nos permite distinguir tres tipos de sometimiento, servitudes, dice Buenaventura. La restricción de la libertad de culpa en la servidumbre del pecado. La restricción de la libertad de miseria en la servidumbre de la pena y de la muerte. La restricción de la libertad de coacción en la condición servil. De modo que la sujeción de un hombre a otro, en cuanto consiste en no poder hacer lo contrario a lo que se le manda, no corresponde a ni deriva de la esencia del hombre, y por lo tanto no es voluntad de Dios creador, sino consecuencia de ese orden instituido, instaurado por la desobediencia del hombre. Y por esa razón tiene límites precisos.
Sobre esta base, Buenaventura insiste en que el poder confiere dignidad a quien lo ejerce, pero dice, per se, indignidad por parte de quien se somete. Razón por la que, ateniéndonos al orden natural, solo puede convenir al hombre respecto de un ser inferior, irracional, pero nunca respecto de otro hombre, ni de otra mujer. El hecho de que existe un hombre que gobierne y otro que se le somete responde, por el contrario, a un orden ajeno a la naturaleza, que va más allá de lo natural. Preter naturale, dice Buenaventura. A saber, el que corresponde al castigo del pecado, ya que la servidumbre fue introducida en el mundo como consecuencia de la y como pena de la prevaricación original. Ese es el marco teórico fijado por Buenaventura para exponer su teoría sobre la adequatio hominum, en franca disidencia con el canon filosófico y teológico consolidado entre fines del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Su punto de partida es el rechazo de la noción agustiniana de penalis servitus, servidumbre penal, según la cual la herida infligida por el pecado original en la naturaleza humana justifica y valoriza una afflictio communis, una aflicción común en virtud de la cual se deroga la propiedad común y se instaura la propiedad privada para evitar que los buenos sufran necesidad y que los males depraden todo. Así justificaba Agustín, por ejemplo, con esta teoría, la usurpación y el saqueo de los judíos, del pueblo judío, antes, inmediatamente antes de la huida de Egipto. De esta doctrina se habían servido Alexander of Hales y sobre todo Jean de La Rochelle, otro maestro de Buenaventura, para fijar una interpretación adecuada de la famosa ley ex hoc iure, según la cual el jus gentium introdujo la vida social, la construcción de ciudades y el comercio, los contratos y sobre todo la propiedad privada, que dio origen, según el digestum, a las guerras y a la esclavitud. Por oposición al estado de cosas surgido a partir de ese derecho de los pueblos, los juristas romanos, Cayo, Hermogeniano y Ulpiano, caracterizaron el estadio original de la humanidad en términos de, como habíamos dicho, communis omnium possessio, común posesión de todas las cosas, et una omnium libertas, igual libertad de todos, estableciendo así los dos elementos constitutivos del jus naturae. En el comienzo de la humanidad, por tanto, no habría existido propiedad privada, ni dominio, ni servidumbre algunos. Ahora bien, sin perjuicio de que el jus naturae haya instaurado la misma condición para todos, el derecho de gentes distingue, según el digestum, entre libres, siervos y libertos. Cabe aclarar aquí que ni los juristas romanos mencionados, ni los juristas medievales, glosadores, decretistas, posglosadores, consideraban que junto a las instituciones políticas vigentes se extiende, ni los juristas medievales entendieron el derecho natural como una etapa definitivamente superada. Más bien, todos consideraban que junto a las instituciones políticas vigentes se extiende y permanece de manera paralela un orden originario de libertad y de igualdad de la mano del jus naturae. Por esa razón, Accursio, un jurista del siglo XII, pudo sostener en el siglo que, cito, hoy, atendiendo el derecho natural, el siervo es siempre un hombre libre. Fin de la cita. Bien, aplicando al jus gentium la doctrina agustiniana de la servidumbre penal, Alexander of Hales y Jean de La Rochelle distinguieron dos tipos de violencia y dos tipos de servidumbre. Una es la violencia de quien ejerce el dominio al usurpar algo por la fuerza. A esa se refiere el digestum como contraria a la ley natural. A esa. Pero existe otra servidumbre, merecida por quien comete un pecado o crimen,
dictaminada por dicha ley para conservar el orden natural. En su Tractatus de Leye, Jean de La Rochelle había precisado que dicho orden consiste en el predominio de los buenos sobre los malos y de Dios y su ley eterna sobre todos, llegando a la conclusión de que la servidumbre es justa y pertenece a la ley natural. Es cierto que tal estado de cosas implica una derogación o dispensa del jus nature. Pero esta, decía Jean de La Rochelle, no es una mera iuris relaxatio, en cuanto el dictamen no proviene de la misma ley, sino una verdadera iuris restitutio. Y así debe entenderse la restricción de la libertad del siervo. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Ya estoy terminando. Voy a mostrar un cuadro. Para refutar la tesis que acabo de resumir, Buenaventura propone una triple consideración del orden natural. En cuanto tal, en cuanto a su estado, en cuanto a su estado original y en cuanto a su corrupción, aplicando al esquema resultante la cuestión de la propiedad y la cuestión del poder. Con relación a la propiedad, sostiene que el respeto de Dios es un dictamen de la naturaleza en cualquiera de sus estados. La propiedad común de todas las cosas es un dictamen de la naturaleza en su estado original, instituta. Y la propiedad privada es un dictamen de la naturaleza caída, lapsa, para eliminar las contiendas y las disputas. En perfecta simetría sostiene, con relación al poder, que la sujeción de todos los hombres a Dios es un dictamen de la ley natural en cuanto tal. La conformidad o adequatio de un hombre con otro es un dictamen de la naturaleza en su estado original, y el sometimiento y servicio de un hombre a otro es efecto de la corrupción de ésta y deriva del derecho positivo que parte de este estado de decadencia para garantizar la paz y la justicia social. Como puede apreciarse, Buenaventura opera una crítica del vínculo teórico entre dominium y proprietas, propuesto por Alexander of Hales y consolidado por sus contemporáneos, pero con intenciones de más largo alcance. En efecto, desde el punto de vista formal, los ejemplos relativos al poder y a la propiedad, conforme a la triple distinción propuesta, se hallan en perfecta simetría. Al honor de Dios, exigido por la ley natural, en cuanto tal aducida en el primer caso, se le suma el servicio de Dios en el segundo. A la propiedad común de todos los bienes, según la condición originaria del hombre, le corresponde la conformidad de un hombre respecto de otro en el ámbito del dominio. Y por último, a la propiedad privada resultante de la corrupción de la naturaleza, se asocia el sometimiento y el servicio de un hombre a otro, en ambos casos, para evitar la violencia. Desde el punto de vista teorético, la perspectiva de Buenaventura es altamente sugestiva. A mi modo de ver, la correspondencia entre la remoción del proprium y la remoción del dominium sugieren que esta adequatio hominum de la que habla es la única alternativa social capaz de sostener la común posesión de todo en el plano económico y de expresar lo específicamente humano en el plano político. El sustantivo adequatio, utilizado por Buenaventura en los ámbitos de la semiología y de la epistemología, no designa solamente igualdad, sino también la acción o el proceso mediante los cuales se obtuvo en el ámbito sígnico o en el ámbito del conocimiento. O bien,
desde otro ángulo de la observación, la igualdad como resultado, o la conformidad como resultado. El verbo latino adequo, por su parte, designa desde antiguo la acción de hacer igual o de igualarse. Y en el derecho feudal, la acción de compartir la herencia, resultando del mismo el significado de adequatio. Carlos, como... sí. You have to time, the time is over. Bien. Me queda un párrafo. ¿Puedo terminar o...? No, how much it takes. It's about your responsibility. Ah, 2 minutos. Es la conclusión. Sí. Aplicado al texto en cuestión, Buenaventura considera que el régimen inherente a la ley natural, tal como fuera creado por Dios, consiste en el acuerdo y la igualdad que pueden conseguir los hombres entre sí. Un acuerdo que, como hemos visto, no supone dominio, preeminencia ni sujeción a algunos, y por lo mismo que no resulta restrictivo de la libertad en ningún sentido. A tenor del análisis buenaventuriano, por lo tanto, hemos de concluir que la potestas dominandi en sentido coactivo y coercitivo solo proviene de Dios en tanto potencia, al igual que la potestas pecandi, pero no en cuanto a su ejercicio. El hecho de que el poder político conserve la paz social y en este sentido el mismo orden natural, según Buenaventura, no significa que sea inherente a la naturaleza humana, ya que cada estado de naturaleza comporta un orden diferente. La coacción que ejerce un individuo sobre otro constituye y expresa inequívocamente la corrupción de lo humano. El orden instaurado en la creación y por la creación de la naturaleza humana es un orden de adecuación, conformidad y acuerdo entre los hombres, mientras que el poder y la servidumbre es el orden instaurado por la corrupción y la lesión del el estado original. El dominio y la servidumbre, por lo tanto, mantienen de hecho un orden corrupto y, mejor dicho, el orden que surgió de la corrupción de lo humano. El ordo original los excluía porque dictaba un acuerdo simétrico y fraterno que no responde a propiedad alguna, sino a una relación en la que no existen ni señores ni siervos, ni superiores ni inferiores, ni padres ni hijos, sino solamente pares. Hasta aquí llega el análisis de Buenaventura. El acuerdo o la conformación recíproco de los hombres entre sí que hemos resumido, en mi opinión, no puede asociarse sin más a cualquiera de los modelos modernos de contractualismo, por supuesto. El joven franciscano se limita a establecer el paralelo entre la propiedad común como relación natural y originaria del hombre con las cosas y su capacidad de acordar con otro, de igualarse como inherente a la relación natural y originaria de los hombres. Si el poder implica siempre propiedad individual, como había sostenido Alexander O'Fales, la propiedad común exigirá de suyo la exclusión de las relaciones de dominio. De la misma manera que la adequatio homini, hominis homini, exigirá siempre la común y pacífica posesión de todo. Habida cuenta del modo en que vincula la no propiedad al no poder, me inclino a pensar que esta tesis puede considerarse más bien la definición buenaventuriana de la fraternita franciscana, que es una forma de vida común basada en vínculos interpersonales y en una relación de paridad de hecho y de derecho al interior de una comunidad humana, una comunidad política, que en virtud de estas mismas relaciones necesita ser acéfala. Thank you very much, Carlos, for this very, very interesting and very impact. It's important you have underlined the role of two important Franciscan thinkers. And in this way, I underline the fundamental political thinking that is
out of from sorry from the Franciscan intellectual man in 13th century, and I think that the fraternitas that you have underlined at the end of your intervention, in my opinion, in my opinion, is a dimension that only can decline within the Franciscan order. I mean that Bonaventura, if he thinks in this distinctio 44 of this kind of human relationship, he thinks about only about the Franciscan fraternitas. I mean, it's not to to expand to all people living in the world, but this is my my opinion. Thanks a lot. And now if we have a small debate. Anyone want to put question about Carlos and the previous intervention? Alexander? No. I don't know. I don't see any. Me parece José Luis Ejío. Subía el mano. Había subido la mano para comentar precisamente, hacerte una preguntita, si te parece bien te la hago castellano, sobre lo que comentabas, ¿no? De que en las partidas, claro, de Alfonso X no hay un fundamento que justifique la rebelión contra la tiranía, ¿no? Porque sería muy, muy problemático, ¿no? Pero bueno, desde un cierto punto de vista, a mí no me parece tan sorprendente que en una fuente regia elaborada por los juristas del rey, no se garantice un derecho de rebelión sobre la tiranía. Sin embargo, claro, creo que la hipótesis general que tú lanzas a partir de esa lectura de las partidas, quizá, bueno, no sé si para al menos el periodo tardo medieval, que es el que yo empiezo a trabajar porque me dedico sobre todo a la primera modernidad, estaba ahora leyendo algunas fuentes para preparar un texto sobre la revuelta de los comuneros, que como sabes y saben muchos de ustedes, se celebra este año el quinto centenario, y en España pues somos adictos a esto de los quintos centenarios, celebramos de todo, hasta de la llegada de la primera patata a Europa, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que de las fuentes, hay por ejemplo un diálogo anónimo entre un labrador y el rey, en el que también se justifica de alguna forma un derecho de resistencia en el siglo XV. O sea, no habría que considerar quizá fuentes alternativas para encontrar un jus resistendi y una oposición a la tiranía. No habría que quizá considerar fuentes diferentes a las que emanan del propio ámbito regio, ¿no? En la escolástica, etcétera, ¿no? Gracias. Y me pareció interesantísimo todo lo que comentaste en tu intervención. Muchísimas gracias, tu remarca, porque no, claro que sí, tomar en consideración fuentes de otra procedencia, podemos encontrar y bien de derecho a la resistencia, y claro, no sé si podemos continuar un poquito la línea hasta el mismo padre Mariana y derecho de monarcomaquía, no solo de resistencia, pero incluso derecho de matar a los tiranos. No, pero a mí me pareció muy interesante no solo que el derecho de la resistencia no apareció en las partidas. Eso fue una cosa expectable, sí. Pero sí que ese derecho tampoco apareció, por ejemplo, en los actas de las Cortes castellanas. Y este fue sorprendente para mí. Incluso que, no sé, famosos cortes de Briviesca de 1387, cuando
fue ese disputo sobre la defensa de los derechos al trono contra John Gaunt, Juan de Gaunt, y tal y cual, pero todavía no apareció el discurso de tiranía en ninguno de los sentidos. Y este me pareció un poquito sorprendente. Pero gracias otra vez. Gracias. And I have one question to the second intervention and to Carlos. Is any echo of Rigore and Bonaventura in Olivi quid bonatius vel dominium that you know, obviously, that you have, that you can check reading this important text of prepared by Olivi at the end of the 13th century. Thanks. Sí, por supuesto. Sí que la hay. Pero aprovecharía para explicar esa correspondencia. Al momento en que escribe Olivi y los autores afines a su pensamiento, diríamos, político y a su proyecto de orden, ya en la segunda mitad del siglo XIII, todos estos autores, los que luego serán denominados espirituales, recuperan los textos de Buenaventura, ¿sí?, sobre la pobreza y sobre la fraternidad para oponerse a la dirección que estaba asumiendo la orden. Lo que quería decir es que, no lo puedo desarrollar, pero a partir de la introducción que he querido hacer, vos decías, Paolo, que la fraternitas y esta forma de paupertas, ampliaría, solo se puede vivir al interior de la orden franciscana. Lo que yo quiero decir es que al interior de la orden franciscana es imposible, porque la orden franciscana rápidamente tuvo que, digamos, limar esas cuestiones institucionalmente complicadas respecto de la constitución misma de la Iglesia. Entonces, el problema que se plantea Olivi, a diferencia de Buenaventura, es la posibilidad de vivir la paupertas y las fraternitas, no diría al interior de la orden solamente, sino al interior del cristianismo, de la cristiandad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Olivi va mucho más allá, porque Olivi será el primero en impugnar el valor de la pobreza corporativa como ficción jurídica, ¿no?, apelando a una desapropiación real en todos los ámbitos, no simplemente a la no ostentación del dominium, ¿no?, de los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Gracias. Other questions to the Alexander and Carlos? Okay, I think we can close this session.